Hola a todos, bienvenidos al canal de GS en Miniatur, mi nombre es Eduardo y hoy vengo a traeros el segundo vídeo donde os voy a enseñar el kit de escenografía de wood en este caso de ambiente, digamos, nevado. La verdad es que es una escenografía que vimos ya en el anterior vídeo espectacular, en la cual nos vienen cinco elementos de escenografía pensados para que tengamos una mesa principal para luego añadir elementos característicos de ejército. Vimos el primaveral, que la verdad que es muy bonito visualmente, con esos tonos verdes, esos tonos marroncitos. Pero ahora os voy a enseñar el nevado, que para mí yo siento que es así, me mojo, como siempre lo digo. Me parece espectacular este, mucho más bonito. No es que el otro no me guste, me encanta, pero es que a mí la nieve me encanta, soy fanático de la nieve, entonces a mí me ha tocado el corazón. Entonces es un elemento igual que os enseñé la otra vez, que podéis elegir tanto en rúnico como en élfico, como queráis para, como más os guste, ¿vale? Y viene totalmente nevado. Cambian los árboles, cambian visualmente toda la estética nevada y la verdad que es otra mesa totalmente distinta visualmente. Como yo siempre digo, esta escenografía hecha totalmente a mano y la verdad que una mesa hecha y una escenografía hecha de un jugador para otros jugadores. Con lo cual tiene un cariño destacable, ¿no? También os aconsejo siempre que le echéis un vistacito, que en la descripción os voy a dejar el enlace para que podáis comprarlo, este kit de escenografía. No os quedéis sin, por, sin, sin este kit, porque los 10 primeros ¿vale? van con un descuento bastante significativo y muy bueno. Así que os animo a que le echéis un vistacito a esta escenografía. También eh, esta escenografía está pensada para que en el futuro, vale, que va a salir, ya os lo adelanto, van a salir elementos de escenografía específicos, en este caso de cuatro facciones con, ambientados en esta mesa, que van a ser imperio, va a ser... Eh, elfos, enanos y Bretonia. Esto lo que va a dar es que comprando esos elementos y solamente un kit de inicio, como el que os voy a enseñar, vais a poder tener cuatro mesas en una. ¿vale? O sea, al final son cuatro mesas con un solo kit de inicio, comprando vuestro kit mmm, digamos, personales de cada facción. Con lo cual, eso está muy, pero que muy bien. Ya más adelante, ya lo iréis viendo en este canal cuando vaya saliendo. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer, os voy a enseñar esta pedazo de mesa nevada que ya os digo que os va a encantar, pero como siempre, te animo a que te suscribas al canal, dejes tu like y un comentario de qué te parece la escenografía y este vídeo. Y ya, si nos quieres ayudar del todo, mamá, es que nos ayudáis muchísimo, haceros miembros del canal, que desde muy poquito, un euro con 90, ayudáis a que podamos seguir trayendo contenido y dedicando, y pues trayendo material y todo, para enseñaros a vosotros. Así que sin más, como siempre... Vamos a ver el vídeo, vamos a ver esta celografía, pero recuerda, métete en la descripción y echa un vistazo a la celografía y clica y comprala, no te quedes sin la tuya. Vamos a ver la mesa, acompáñame. Bueno, os traigo ahora eh, lo que es la, la mesa, en este caso la mesa, eh, digamos, del kit, pero en modo invierno, ¿vale? En este caso, pues es el mismo sería es la misma celografía que enseñé en el anterior vídeo, en el cual enseñé el kit de primavera. Y en este caso vienen todos los detalles en modo nevado, ¿vale? A mí principalmente, yo tengo que decirlo, ya sabéis que yo me gusta de dar mi opinión y mojarme, me gusta más el tono invierno, pero no por nada, sino porque me, gusta, me encanta la nieve, ¿vale? Ambos son preciosas, pero la nevada me flipa. Bien, vamos a ver un poquito los elementos, en este caso tenemos el elemento, eh, digamos, característico de la mesa, que es nevado, fijaros, vamos a levantarlo para que podáis verlo, que vienen todas las marcas como si fueran placas nevadas, ¿vale? Con lo cual eso para mí está chulísimo este sería el elemento y luego tenemos el ele otro elemento que sería la base en este caso pequeñita de tres árboles que te viene para poner dos pequeños y uno grande mirar las bases vale los árboles en esta ocasión para mí son muy bonitos viene con esa temática nevada esos pinos nevados y es una auténtica chulada y luego vamos a pasar al otro para que también veáis, lo veáis vale que en este caso vienen cuatro vale Saberéis que hay uno de cuatro edificios otro de tres orificios y aquel que son de seis orificios, ¿vale? Al final, cada uno pues te da eso. Recordad también, como yo siempre digo, todo totalmente modulable, ¿vale? Para que lo podáis poner a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el, eh, la base, la grande, que en este caso pues, te vienen con dos orificios grandes y cuatro pequeñitos para que pongamos poder hacer un bosque grande y frondoso. Y ahora vamos a ver lo que es el kit de digamos principal de la cenografía, ¿vale? En este caso tenemos montado el rúnico, ¿vale? Rúnico Nevado y lo dicho. En este caso pues vemos que tiene como si fuera la puerta rúnica, ¿vale? Eh, aquí, después tiene aquí, vamos a cogerlo para que lo veáis la la lápida, ¿no? En este caso la piedra con las runas enanas puestas, que la verdad que también mola un montonazo. Fijaros qué chulo. ¿Vale? Y, también, y luego todo nevadito, ¿eh? la verdad que mola. Y luego, pues, digamos, los cuatro piedras, ¿no? Que rodean el elemento principal. Recordad que lo podéis coger tanto en rúnico como en élfico, ¿vale? Ya es a gusto de cada uno. El élfico es el que trae la fuente. Si queréis verlo, el élfico a detalle, en el anterior vídeo de la escenografía, ahí lo podéis ver, ¿vale? Para que veáis cómo sería. Y esta mesa, pues, ya digo que sería la mesa, digamos, nevada. Fijaros que con cinco elementos queda perfecto para una mesa y queda muy bonita y muy bien vista. Estamos utilizando un tapete nevado para que veáis cómo se integra la escenografía junto con la mesa. Queda la verdad que está muy muy conseguido. Recordar también que la idea de estos kits de inicio de escenografía, tanto de primavera como de invierno, están pensados para que el día de mañana se va a sacar pues, dos elementos característicos de cuatro facciones, como son Imperio, Bretonia, Elfos y Enanos. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Permitir que al final, comprando un kit de inicio, ¿vale? Y si te gusta, pues quieres comprar, oye, compro los otros kits, ¿vale? De, tanto el de Imperio, como el de Bretonia, como el de Nano, como el élfico. Pues con eso y con un solo kit de inicio, vas a poder tener cuatro mesas en una. Eso al final está muy, pero que muy bien pensado, porque, oye, da, pues digamos, jugabilidad ¿no? a la mesa para que al final nuestras batallas sean lo más realistas posibles. Fijaros qué bonito, ¿eh? Desde este ángulo. Así que yo os animo muchísimo a que le echéis un vistacito porque en la descripción del vídeo vais a tener para poder comprar este kit de inicio que aparte las 10 primeras unidades van con un descuento significativo, la verdad que bastante bueno, así que es el momento de, digamos, de comprarlo, ¿no? Si os gusta. También puntualizo, porque para mí es muy, muy importante, es que toda esta escenografía es hecha a mano. Todo esto está hecho a mano. Aquí no hay ninguna máquina, digamos, que la haga, ¿no? Como típica impresión 3D y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, de escenografía y tal, que al final, pues bueno, pues sí. Pero bueno, todo esto está hecho a mano, con lo cual eso para mí le da un valor súper añadido, porque las cosas como son, hacer esto hay que ser una máquina para hacerlo y sobre todo hacerlo, digamos, para poder hacerlo en masa, ¿no? Eh, poder hacerlo bien y darle este cariño y este nivel de detalle a todo, para que llegue. Pues como el Celeribus sabe hacer, que es con mucha delicadeza de jugadores para jugadores, que es lo importante. Recordad también que esta escenografía viene tal y como la veis, con lo cual es sacarla de la caja, ponerla en vuestra mesa y disfrutar de este magnífico hobby. Y sin más, como digo, vuelvo a recargar: dejar, os dejo en la descripción el enlace para que podáis comprar vuestro kit de cerografía con un descuento, recordarlo. Y también, como siempre, te animo a que te suscribas al canal, dejes un comentario de qué te parece y un like si te gusta. Y te animo a que te hagas miembro del canal, que ayudas muchísimo y nos ayudas para que podamos seguir trayendo este contenido de calidad para vosotros. Y sin más, os dejo con un vídeo para que podáis ver la mesa a detalle. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.